Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro Festival Nacional de Teatro Escolar en Español de las secciones bilingües rumano-españolas. Vamos a abrir esta sesión de la tarde con el grupo de teatro del Colegio Nacional Julia Hasdeu de Bucarest, cuyos integrantes han sido dirigidos por su profesora Carolina Hernando Carrera. Nuestro aplauso. Nuestros amigos del Julia Hasdeu van a interpretar La venganza de Don Mendo, una obra teatral de Pedro Muñoz Seca que fue estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid en 1918. Su éxito entonces fue tan espectacular que hoy en día es la cuarta obra más representada de todos los tiempos en España, junto con Don Juan Tenorio, Fuente Ovejuna y La vida es sueño, estas dos últimas que también vais a tener la oportunidad de disfrutar aquí. Es además un recorrido por casi todas las formas estróficas de la poesía castellana. Por favor, al hilo de uno de los móviles que acabo de escuchar, por favor, acordaros de silenciar vuestros móviles. Y por favor, rogamos a todos los que estáis ahora aquí de público, muchos de vosotros, la mayoría, actores en otros grupos de teatro, que por favor respetéis la actuación de vuestros compañeros con un respetuoso silencio. Pone muy nervioso a los compañeros que están aquí encima escuchar cuchicheos, comentarios. Por favor, os rogaríamos que respetaréis la actuación, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bien, pues recibamos ahora con un fuerte aplauso a nuestros compañeros del Julia Hasdeu y mucha suerte. Esperamos que la disfruten. Comienza el acto primero. Nos encontramos en la sala de armas del castillo de don Nuño Manso de Jarama, conde del Olmo. Esta historia ocurrió en León, allá por el siglo XII, durante el reinado de Alfonso VII. Ahora que estamos solos, Magnate, necesito que hagamos un instante de algo para los dos muy importante. Mira, parece. Digo, hija mía, que al decirlo yo, sabe que lo siento, que he concertado al fin tu casamiento, cosa que no es ninguna tontería. ¿Estás bien? Sí, solo que esta noticia tan feliz me ha pillado de improviso y ruborizado mi nariz. Creo que has cumplido la 20 primavera, sé que eres mi trasunto, y si yo soy cuerdo, siendo tú mi trasunto, serás cuerda. Eres bella. ¿Qué dije? Eres divina, como lo fue tu madre, doña Elvira. Gracias, padrino. Modestia aparte, ¿sabes latín? Un poco de cocina, igual puedes borrar una lubina que discutir de ciencias y aún de arte. Tu dote es enorme, igual que mi fortuna, es muy alto tu linaje, nuestra familia es de muy alta clase. ¿Y con quién mi boda, padre? ¿Es concertada? Con un caballero gentil y educado, que es duque y privado de rey mi señor. ¿El duque de Toro? Lo has adivinado, el duque de Toro con perro coleado, que ha querido hacernos con su amor. ¿Te habló don Pero? Don Pero me habló y contento tu mano me pidió. Yo que era suya le contesté, el agradecido me besó y me abrazó. Y luego me dijo, dígale don Nuño que rápidamente irá a verla, que rápidamente celebraremos la boda. Así que, Magdalena, tu suerte está echada, mi palabra dada y mi amor en ella. Serás muy en breve duquesa, no puedes quejarte de tu buena estrella. Haré lo que ordenas. De tu amor lo espero. Porque tú lo quieres, seré de don Pedro. Serás de don Pedro. Adiós, hijo mío. ¿Escuchaste lo que dijo? Claro está, te escuché. Y solo a fuerza de fuerzas me he podido contener. Que tal temblor dio a mi cuerpo, tan hormiguillo a mis pies, que no sé cómo don Nuño no lo advirtió, no lo sé. Casarte tú con el duque siendo amante del marqués. ¡Vaya! Ser esposa de don Pero la que de don Mendo es. ¿Quién? Si el marqués lo sabe. ¡Ya! Si el duque se entera. ¡Silos! ¿Y si tú lo ocultas? ¡Basta ya! ¿Lo ves como sufro? Si lo mandas callaré. Pero ante Dios solo puedes casarte con el marqués. Porque a él entregaste tu voluntad y tu fe. Porque te pasas las noches en tierno morido con él. No te ofendas, Magdalena. Más yo sé porque lo sé. Que cuando una mujer recibe en su castillo a un doncel, o se casa con él, o no tiene todo lo que tener. Insultas. Reflexiona, que lo digo por tu bien. Pero si ya no le amo y ya no tengo en el fin, si es de mi padre enemigo y no sé por qué la amé. Él te idolatra. ¿Qué importa? ¿Qué puedo esperar de él si carece de fortuna y no es amigo de Grey? Pero el don Mendo, señora. Yo sabré librarme de él. ¿Y si don Pedro se entera de este engaño?
¿Por qué? ¿Y si don Nuño? Mi padre dio su palabra ante ir al de toro. Yo por fuerza le tengo que obedecer. Entonces... ¡Dios mío! ¡Esa música! Es el marqués. Arroja presto en el pueblo. Déjame los ojos. Quisiera amarle y no puedo. Fue mi amor una mentira. Porque no es amor, es miedo lo que don Mendo me inspira. ¡Ay! ¡Don Mendo! Oh, Magdalena. Hoy lo vengo aquí como otras noches. Loco, apasionado. Porque hoy traigo una pena que me atormenta, Magdalena. ¿Tú triste? ¿Tú sufriendo? ¿Tú apenado? ¿Pero qué estoy oyendo? Cuéntame, Domingo, siéntame. ¿Y vine sufriendo? ¡Mucho! ¡Mucho! Cuenta que yo te escucho. Voy a contarte, amor mío, la historia de una noche en el castillo del marqués de Moncada, ayer. ¡Triste día de ayer! Iba caminando con mi escudero y me paró en alto una voz que me insistió. Paré en seco, volví la cara y la voz era del marqués de Moncada y me propuso, si queréis, jugar a las 7:30. ¿Por qué marcó esa hora, Clara? ¿No pudo ser luego? Es que tu inocencia ignora que eso es simplemente una hora. Las 7:30 es un juego. ¿Un juego? Y un juego vil, que no hay que jugarlo a ciegas. Pues juegas 100, 1000 y de las 1000 ves que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues significa que eres del otro eres de un golpero. ¡Ay, de ti si te pasas! ¡Si te pasas es peor! Escúchame, Magdalena, porque no fui yo, fue el licor el que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, pedimos cartas y yo perdí. Una y otra vez jugué y nada conseguí. 15 veces me pasé y una vez que me planté, volví la carta y perdí. 1000 dineros se llevó, ¡maldito! Y más tarde, ¿qué sé yo? ¿Entiendes ya por qué no sonrío? Y como no puedo pagarle, me tengo que ir de estas tierras. ¿Qué me dices? ¿Vas a huir? Voy a huir, pero contigo. Loco. No, ya está todo resuelto. Y si te parece mal, aquí mismo, este puñal nos dará muerte a los dos. Primero lo hundiré en ti y tú después lo hundirás en mí. ¡Sí! ¡Lo juro por Belcebú! Es que tú puedes pagar nada. ¡Calla, calla! Sí, ¿qué piensas? ¡Nada! Salvado de momento estás. Pagas las deudas, te vas. Y muchas veces al regreso loca de muerte harás. Pero, ¿cómo voy a pagarle? ¿Cómo? Si ya tú ya soy, no me olvides. Subí y vi a este hombre y empezamos a luchar. Ahora quiero saber quién es él y qué hace aquí. ¡Hablad! ¡Calla! ¡Magdalena! ¿Padre? ¿Piensas de mí? ¿Eres inocente? Por supuesto. ¿Puedes verlo a mis ojos? Entonces, a ver rápido, ¿quién tiró la cuerda? ¡Yo! ¿Qué dices? Nadie es tan habilidoso como yo. Subí, tiré la cuerda y subí trepando. ¿Y aquí viniste? Señor. No acabo de imaginar. ¿Fue el amor? No fue el amor. Entonces. Vine a robar. ¡Miserable! ¡Rápido a él! ¡Atrás! ¡Que nadie intente acercarse a don Mendo Velázquez Salazar de Montiel! Ladrón, vos, don Mendo. Vos, un marqués como vos. ¡Qué locura! Antes de entregar mi espada, quiero confesar que ningún amor me ha traído hasta aquí. No. Nunca lo creeré. ¿Qué decís? No sé. Dejadme luchar con él. Mirad. Hay aquí un estuche. El de tu collar. ¿Pero, y el collar? ¡Aquí!
¡Es verdad! ¡Lo tienen! Tomadlo, señora, y perdón si ya os lo quise robar. ¿Estáis convencido ahora de que vino aquí a robar? Con este dolorido por haber dudado de vos. ¿Quién somos? Pronto seré mi esposa. Por favor, perdonadme. ¡Cielo santo! ¿Qué fue lo que escuché? ¡Ella es su esposa! ¡Su esposa! Y yo aquí intentando salvarla. Creo que he hecho el tonto. Pronto he de descubrirlo. Rápido, cogedle la espada y llevadlo al calabozo. ¡Venganza, cielos! ¡Venganza! ¡Juro! Y al jurar te ofrendo que los siglos en su atruendo dejarán de mí una enseñanza. Pues dejará perduraza la venganza de Don Mendo. Nos encontramos en el interior de una torre, en la celda que sirve de prisión a Don Mendo. Que
ganéis nada siendo amigo de alguien como yo. Mentís. ¿Qué decís? Mentís, y vos de vos os reís como yo me río de vos. No comprendo. Hablaré claro. Si vos fuisteis un ladrón, a nuestra amistad ya habría matado. Pero sé, Marqués, lo sé yo, que no fuisteis a aquel castillo no para robar, sino para... ¡No! ¡Sí, yo lo juro, para amar! ¡Miente que tal cosa diga! No espero que confeséis, pero yo sé la verdad. ¿Encontrasteis la verdad? Sí. Pues mucha suerte tuvisteis, pero ¿cómo? Un día mi padre vio, mientras estaba cazando de un coreano la cuerda que estaba ahí colgando. Y otra noche vio algo más. ¿Qué me decís? Que vio, soñando quizás, que echaron la cuerda y ¡das! Por él ya bajasteis vos. Y esto, don Mendo, ha llegado a oídos de don Pero. Y él ahora odió a Magdalena, lógicamente, y cree que el robo fue todo una farsa. Y ella en casarse tiene prisa. Y quiere que quedéis, querida, preso, mudo, manco y ciego, pero no será, no. Ocultad esta daga y salvaos si podéis, o mataos si no tenéis otra opción. Gracias mil, hermano, gracias mil, porque mi mal será con él menos cruel. Marqués, decid vos que caballero morí, pues una palabra y hasta la muerte la cumplí. Salid, caballero, que si no, mi vida peligra. ¿Qué ocurre? Basta. Nadie se lo explica. Hablad. Que la novia ya estaba vestida esperando al duque, cuando de repente llega el de toro, pálido de ira, y dice a la novia: ¡Maldita! Fuiste de don Mendo la amante y la amiga, y tú le idolatras, miserable. Lo sé de muy buena tinta. ¡Mientes! Grita él. ¿Quieres que te pruebe que esto es mentira? Pues ven a la torre donde está el cautivo. Te libraré de tanta mentira. Y ya, suben todas las escaleras, salid. Valor, pobre amigo. Salid enseguida. Adiós. Hasta nunca. Que ya viene. Hablaréis. Antes me arranco la lengua. Puñal, mátame. Y a cualquiera que pregunte, di que adorando la morí hasta el final. ¡Maldición! ¿Dónde está que me molesta? ¿Dónde está que quiero verlo? ¿Dónde está que fue motivo de los solos de don Pero? ¿Es este? Sí. Pues escuchad, ante todo os digo que su muerte quiero. Yo juro que nada mío ha sido nunca de don Mendo. Que ella me escucha, responda si digo verdad o miento. Dice verdad. Padre señor, ya lo viste. Ya lo escuchaste, don Pero. Jamás mis ojos le vieron. Jamás mis labios te hablaron. Para robar escaló la torre de mi habitación. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No mereces otro nombre! Elena, perdóname. ¡Momento que no he terminado! Por los males que me hizo. Y los que estáis aquí, que me paren y que dejen una mano fuera. Perdóname, por favor. Perdóname. ¿Que lo perdonas? ¿Qué es esto? Poco a poco, Magdalena, tú eres mujer y eres buena, pero yo no he de perdonarte. ¡Padre! No, no, no. Aunque cumplí los 70, aún mi brazo tiene fuerza para saldar esa cuenta. ¡Pero Dios mío! ¿Para qué derramar más sangre? Vamos a olvidar todos este asunto. Tienes razón, al gran duque le ofrezco la paz. Yo la acepto. En cuanto a don Mendo, acepto lo que dice mi dueño. Aprobado, sí, aprobado. A ver, vengan, que pasen este muro y que aquí sepulten a don Mendo. ¿Es necesario eso de la mano? Sí, fuera y de esta manera, en actitud por diosera, para que al salir de aquí, todo el que a veros viniera diga a la ciudad entera: ahí está don Mendo en la torre. Yo le vi, tenía una mano fuera, por eso lo conocí. Vamos. Mátame, puñal. Acabemos de una vez con esta vida de tormentos. ¡Quieto! ¡Moncada! ¿Vais a matar hasta ahora cuando comienza vuestra vida a renacer? No comprendo. ¡Pronto! ¡Entrad! ¡Oh, de toda la amistad! ¿Qué es esto? Como estaba el castillo abierto, hemos embriagado a vuestros verdugos. ¿En serio? Y en lugar de vos, se hará emparedar a este muerto. Ponga el anillo en su mano y aprovechando la fiesta, huya de la torre con este vestido. Huiré, sí, pero juro que ya nadie sabrá de mí. Que yo ya no soy el que era. El que ha muerto, yo ya no soy el que era. Ese es tormento. No sé lo que soy. ¡Don Mendo! ¿Yo? ¿Don Mendo? Yo no soy Don Mendo. Ese Moncada es Don Mendo. Yo no tengo nombre. ¿Y cómo puedo
despedirme. Decidme solo adiós, hombre. Adiós, hombre. Buena suerte. Empezamos el acto tercero. Nos encontramos en un campamento de guerreros donde hay varias tiendas de campaña. ¿Por qué tocan las campanas? ¿Qué sucede, soldado? ¿Anuncian alguna ley? Anuncian al rey. ¿Al rey? ¿No me engañáis? Capitán. Perdonad. Pues sí. Don Alfonso hace un momento salió del campamento y con doña Berenguela están dirigidos a ver al niño. Que está alcanzando uno de sus mayores logros. ¿No es normal que venga el rey a felicitarles? ¿No será otro un motivo que obliga al rey a venir? No sé, Marqués, qué decir. Aquí no hay otro atractivo. Sí, lo hay. ¿Y eso? No hay que ser bobo para saber cómo es el rey de Castilla. ¿Sabéis vos? Mejor que vos. Que en mi infancia corríamos a caballo juntamente yo y el rey. Él es muy osado, además de afable y cortés. ¿Qué opináis vos? Sí. ¿Que aquí viene? Claro. ¿Alguna mujer? Quizá. ¿Algún amor? Es creíble. Entonces, ¿vos suponéis que viene por la...? Habéis acertado. Don Pero se casó con la madre de Jarama y el propio rey exclamó a conocerla. Por Cristo, nunca he visto a una mujer tan hermosa. A su conquista me lanzó que esa madre es un tesoro y al cabo de media hora era ya mujer del rey. Pues pierde su tiempo el rey, señor Marqués de Moncada. Que la esposa de Don Pero ya no está del rey encantada, sino de un bardo que la dejó fascinada. ¿Un bardo de un trovador la duquesa enamorada? ¿Estáis seguro? Lo estoy, señor Marqués de Moncada. De un bardo que va, que no lleva ni casco, ni cruz, ni espada. Y tiene su escudo, señor Marqués de Moncada. ¿Mi escudo? Cielos, ¿acaso es la daga regalada por mí a Don Mendo? Tiene la piel oscura, la voz grave, la frente despejada, su barba afeitada, la cabeza pequeña y una mirada tan dulce, tan triste y tan atenada. ¿Qué hay que decir, preguntarle al verla? ¿Qué tienes en la mirada? ¿Sabéis su nombre? Renato. ¿Y su apellido? Lo ignoro, señor Martín de Moncada. ¡Es el tormento, sin duda! Va de un lugar a otro con dos moras y tres judías, que cantan y bailan mientras él recita alguna balada. Una de ellas, la que hace falta es llamada... sabe de hechizos y fabrica una pomada milagrosa. El rey se acerca, ¿vamos? Sí, vamos, señor Marqués de Moncada. Aquí se va a quedar el rey. Paremos, porque si hacen fuertes fiestas tan buenas como lo dicen, podremos sacar provecho. Haz falta, ve a hablar con el rey al que le canté ayer a ver si le gustó la balada. Haz falta, ¿no me escuchas? ¿No obedeces? No obedezco. ¡Cielo santo! ¿Qué fue lo que oí? Estoy en alto que muero de amores. Estoy en alto que mueres de celos. ¿Quiere estar aquí solo para hablar con ella? No niegue esto. ¿Qué es ser en alto? ¿Qué es de esta tienda del duque de Don Pero? Y que sea su esposa, tú adores en alto. ¿Qué dices? Thank you.
quieres besarme, bésame. Lo consiento por esta vez. Pero después, déjame, por favor, déjame. Adiós, mi amor, mi destino hasta el final de mi paz. Adiós, Renato divino. Adiós, adiós, hasta nunca. ¿De qué causa su tristeza y de llorar tanto y de pegarme colérica? No sé cómo aguanto a esta infeliz. Pero, ¿será verdad lo que dice? Si fuese cierto, qué hermosa venganza matarla de amores. Debe de ser cierto, sí. Porque cada vez que Magdalena me mira, lo hace de un modo como si estuviese haciendo pedazos por mí. Ironías de la suerte. La que tu vida destrozó, ahora cuando no te conoce, se muere por tus pedazos. Trovador, se me ha dado un favor. ¿Es a mí? Sí, señor. Al pasar por aquí, te vino una flor. ¿Una flor de rubí? Aún mejor, un clavel carmesí, trovador. ¿No lo vio? No lo vi. La desdicha mayor para mí, la fuerte comida sin nada de mal. Búsquela y si la ve, déme. Buscaré, mas no sé si sabré cuál será. Lo sabrá trovador, porque al ver el color de la flor pensará. ¿Seré yo el clavel carmesí que la aroma perdió? ¿Yo decís? Lo que dice, que aquí no hay ningún clavel con Dios. Quedad, señora, con Dios. ¿Con mi infelicidad os molesto? No, señora, es que ¿cuál flor? Soy modesto. Es que tan mal me expresé que no me escuchó, me miró. ¿Tampoco no me mostré que nada más verme ya me odió? La contemplé, la vi, la escuché, señora. Pero cuanto más la vi, menos, señora, entendí quién soy yo que venís a mí a una errante trovadora a decir que soy la flor de vuestro amor. Trovadora quien adoro, soy la duquesa del toro. Tengo en mi casa un tesoro, para amarme creéis oro. ¿Para qué de querer oro si el oro no era placer? Trovador, soy yo la amante del rey, la que reina por amor. Mi capricho es siempre rey. ¿Queréis ser duque o virrey? Honor, trovador, al favor. ¿Para qué si no es honor? Trovador, soy muy hermosa, mi piel es pulida, rosa, que goce y perfumera. Soy volcánica y mimosa, tómame y es dichosa. ¿Para qué de quedar alegría si la alegría no te da? Hombre, dile lo que así responde a mi frenesí. ¿Dónde tu acento escuché? ¿En dónde tus ojos vi? ¿Dónde tu voz oí? No sé, señora. Antes ya no os había visto nunca. Algún fantasma debe de estar observando vuestro cerebro exaltado. ¿Sí? No. Diciendo si no me está emparedando. Perdona, tuve un ataque de recuerdos. Sin duda, al momento trajo de pronto mi mente y el recuerdo de la figura de verdad. Si me quisierais contar esa historia, con mucho gusto la escucharía. Luego, que no hay tiempo, ¿eh? Pero la que si la queréis escuchar, que es un trovador, en la cueva de Alcolor, esperando a la una que hay sobre el disco, ¿verdad? Lo faltaré. Gracias, mi tesoro. Con mi sirvienta acudiré. Tan en punto estaré que al vernos diréis vos. Es la una y son las dos. Adiós, mi vida, mi fe. ¿Me ha tirado un beso? ¿Dónde? ¡Mala arpía! Juro por quien fui y ya no soy que pronto vas a morir. ¡Vas a morir sin tardanza! ¡Ah, no, miserable, no! A esa chita que te dio no eras con la bella. Habrá otra mujer en ella, esa mujer serio. ¡Válgame Dios y todos los santos! Don Ido y Don Pero escucharon a la esposa de Don Pero hablar con un trovador cualquiera y se enteraron de que Magdalena podía engañar con cualquiera. ¡Pobre toro! ¡Valor, Don Pero! ¡Dejadnos! ¡Fue un ñuño lo que escuché! Ella enredándose con otro y con otro, con lo que yo la amaba. Ella era mi norte, mi bandera. ¿A quién se sale con tal coquetería? ¿Acaso te lo imaginas? Sale a una de sus tías, mi hermana menor me decía que dos veces se casó y con los dos esposos que divirtió. Yo fui siempre un buen marido. Siempre dije córcholes, que es un taco italiano, en vez de un insulto castellano. ¿Y qué piensas hacer? ¡Matarla! ¡Caiga yo mismo, su padre, a quien le quita el honor de matarla! Y si el golpe os falla, ¿me dejarías contribuir? Debes en caso tal apuñalarla y con furia de tigre rematarla hasta que el deshonor en ti concluya. Esa es la respuesta que esperaba de vos, amigo mío. Si no escuchamos mal, es a la una la cita de mi esposa. En efecto, en la cueva. A las 12:30 nos veremos en la cueva. Y sereno, sereno, sí sereno, vengaré mi honor. El rey se acerca. ¿El rey? ¡Qué desengaño! Después de una amistad de tantos años, era él que me ponía ridículo en la corte. Y debía amarla aún. Aunque decía que por mí venía, por mí no venía. Venía por ella. Pero él no sabe lo que yo sé, porque sé disimular muy bien.
diste a su marido por todos sus logros. A ti no, que te llaman la América Leones. Cumpliendo una promesa, quise a la reina ayer, te nombró capitán. Y a tu cintura, yo mismo he de poner mi espada. ¿Por qué no me has escrito? Vida mía. Porque espero me siguen siguiendo. Luego te buscaré. ¿Mucha gente? Me libraré de ellos fácilmente. Mire, siento por no poder hacer fiesta en mi pobre campamento. No tenemos gente que pueda bailar ni cantar. Perdonadme. ¿Quién se atreve? Yo me atrevo. ¡Un trovador! ¿Qué estoy viendo? ¡Este es el tormento, tormento! No es mucha molestia, me gustaría cantar una canción. ¡Cante, cante, el trovador! Reyes y nobles, salud. Y a ti mi gratitud por tu indulgencia. Empezad. ¿Qué bien te ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¡Ido, llevad la tienda! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué escuchando ha caído disparada? ¿Será acaso el sangre que le mató su ilusión? Si es él, le temo una naranja del corazón. ¡Señores! ¡Que sigue la danza! ¡Qué cerca está la venganza! ¡La venganza de Don Mendo! Este puñal, vive Cristo, será quien tu fuego verta. Vamos, que más no resisto. Yo mucho desvarío, alguien en esta prueba hablaros. Pero él aquí, voy a comprobar la prueba. No, mi mío, soy capitán, querido.
¡Es venganza! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Quieto, que es el trovador! ¡Pero vamos a lo que era! Nada, ni nada, es un sin duda el viento zumbó, eso fue lo que sucedió. El viento sin duda fue. ¡Amor de mi vida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué hora era, me dominaba a la mujer! ¡Mírame bien! No comprendo. ¡Es bien sencillo! ¡Tócame aquí! ¿Tú tienes un bulto con el que tenía Don Mendo? ¡Mira esto! ¿De cuándo serán los testigos de mil batallas? ¿La cicatriz? ¡Don Mendo! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Largo ya el desmayo va siendo! ¿Dónde estoy? ¡En brazos de Don Mendo! ¡Ah! ¡Me parita la cocina! ¡No eres mía! ¡Uy, Marqués, por vida mía, que el rey llega! ¡Deja tu venganza para otro día! ¡Vas a morir! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Vas a morir! ¡Más tarde la matarás, pero con mi daga, no! ¡Oh! De nada. Nuestro favor. No es favor. ¡Oh, mi gentil Magdalena! ¡Orea que tanto amo! Siervo, llámame, y no rey, quien en ti soy tan esclavo, que morir quisiera ahora en la cárcel de tus brazos. ¡Pues morirás, hombre, a sus brazos y a mis manos! ¡Quiéreme tú, quiere toro, si tu valor llega tanto! Por la alma bendita de mi abuelo, los huesos de mis padres que fueron huesos de santo, por los dioses de los cielos, vos, don Alfonso, con mi esposa deshonrándome, vos a quien di en 4 meses 100 pruebas la sangre de mis venas. Amo, esto no es de rey, ni siquiera de hidalgo. Vos, don Alfonso, es un villano. ¡Detén, don Pedro la lengua! Yo detengo mi brazo, porque de no detenerlo, vive Dios que te la arranco. Nada puedo hacer contra vos, don Alfonso, ya que está usted muy alto. Pero no quiero vivir por vos deshonrado, así que me mato. ¡Ah! Mirad cómo el toro muere por vos mismo apuñalado. ¡Ah! ¡Cielos! ¡Ah! ¡Qué no! ¡Ah! ¡Magdalena! ¡Yo te maldigo! ¡Qué espanto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, pero! ¡Atrás, miserable! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Desgraciado! Murió como valiente. ¿Pero quién pudo decirle? ¿Quién pudo ni traicionarlo? ¿Lo sabes tú? Sí, lo sé. ¿Quién fue? Responde. Renato, ese trovador cualquiera que de mí está enamorado. Y como yo le desprecié, llevo tal venganza a cabo. Por el amor que me tiene sobre don Alfonso, mátalo. ¡Calle, hija maldita! ¡Padre! ¡Maldita, sí! Como padre de Alfonso, puedo, para guardar mi honor, castigar a la pecadora que mi nombre ha deshonrado. Está pérfida, sabedlo, ahora sí ha de confesarlo. Burló a su esposa con vos, os burló a vos con Mendaro y a Mendaro con otro. Él ha citado al trovador aquí mismo y en sus brazos cayó rendita hace un instante. ¡Miente, Alfonso! ¿Qué es tu padre? ¡Miente mi padre! ¡Por nuestra muerte lo juro! ¡Ah, miserable! ¡Quitadme! ¡No, quieto! ¡Rey, que no respondo! ¡Basta! ¡No! ¡Don Nunio es mi dama! ¡Pues muere! ¡Muere tú, desventurado! ¡Muero! ¡Ah! ¡Padre, déjalo! ¡Maldita sea!